Perú deberá decidir entre dos candidatos de derecha al nuevo presidente el próximo 5 de junio. Se trata del exministro de Economía y empresario Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. El fenómeno del fujimorismo pone por segunda ocasión a Keiko como líder en las encuestas y a la cabeza de una segunda vuelta electoral. No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Declaración que se contradice con la realizada en el 2013, cuando habló de su libertad si hubiese ganado las elecciones en el 2011. Es que mi padre va a salir en libertad y vamos a utilizar todos los mecanismos legales. En el 2007 fue condenado a 7 años de prisión por usurpación de funciones. En el 2009 le dieron 6 años más por peculado y apropiación de fondos públicos y 25 años por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos durante su primer periodo presidencial por ser el autor intelectual a través del escuadrón denominado Grupo Colina. La espalda me remata con la cacha de metralleta. Me revienta en el frente. Alberto Fujimori fue elegido en 1990 como presidente. Al finalizar su mandato, todos los sectores fueron privatizados. Por ejemplo, electricidad el 68%, agricultura 35%, minería el 90%, manufactura 85.5% e hidrocarburos 68%. Con estas ventas consiguió 9.221 mil millones de dólares. Su destino eran las obras sociales, pero él prefirió destinarlos a una parte de la deuda externa. A esto se suma el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando disolvió el Congreso y el Poder Judicial. De asumir una actitud de excepción. Su segundo gobierno fue de 1995 a 2000. Se enfrentó a la última gran acción terrorista que vivió el Perú y se registraron conflictos limítrofes con Ecuador. Su tercer mandato se dio luego de reformar ilegalmente la Constitución con la ley de interpretación para poder postularse en las elecciones. En ese mismo año se dieron a conocer los Vladivideos, imágenes grabadas por su principal asesor Vladimiro Montesinos, en el que se observa la entrega de dinero a dirigentes, políticos, empresarios y periodistas, tanto del Perú como de medios de comunicación internacionales. Esto causó su destitución por incapacidad moral, por lo que huyó a Japón, valiéndose de su doble nacionalidad. Un viaje a Chile en el 2005 fue propicio para su detención y extradición. Estos hechos se convierten en la sombra y división de votos en Keiko Fujimori. Junto a su hermano, el congresista Kenji, aún son investigados por enriquecimiento ilícito. Su rival, Pedro Pablo Kuczynski, busca ahora alianzas entre los partidos afines, en los que se incluyen a los simpatizantes de los exmandatarios, Alan García y Alejandro Toledo, que quedaron fuera de la contienda. Según la ONG Transparencia Internacional, la fortuna de Fujimori asciende a 600 millones de dólares obtenidos de manera ilegal en 10 años de poder. De este dinero, solo 160 millones fueron devueltos al Estado. Fanny Lara, Ecuador TV.